amores. Espérate, que está colorado. Ya, hello, amores de mi vida, amores de mi melocotón. ¿Cómo estáis, Mochis? Disculpen que haya estado un día abandonado el canal, Mochis. Pero he estado un poquito ocupadillo, Mochis. He estado resolviendo ciertas cositas de entrevistas y de traducciones. Entonces, amores, el día de hoy les traigo dos noticias, Mochis Bombi. Que si no las saben por ahí, pues se las voy a decir ahora, Mochis. Tengo un pelo. Mochis, y es que Max y Tool hace poquito en una entrevista como que revelaron o les preguntaron, o bueno, respondieron, para que me entiendan mejor, que al parecer tenían más proyectos y más cosas juntos a futuro, Mochis. Y ahí es donde la gente se preguntó, pero supuestamente no habían dicho que Manner of Dead iba a ser supuestamente su serie como que final por un tiempo, porque supuestamente iban a trabajar, o si no estoy mal, Tool se iba a estudiar a Estados Unidos, si no estoy mal. Entonces la gente se está preguntando, entonces, ¿por qué de un momento a ahora están trayéndonos o nos están diciendo que van a tener más proyectos? Si supuestamente se entendió, por así decirlo, que Manner of Dead iba a ser supuestamente su serie final, o eran los rumores, o eran lo que estaban diciendo y me están escribiendo, aguántate ahí. Después esto, no, mi amor, no. Entonces, amores, aquí es donde yo vengo y pues abro un pequeño debate, Mortio. Obviamente ellos son una couple. Ellos van a tener siempre uno que otro proyecto juntos. Nótense que Max Tool nunca deja como que de estar inactivo. Así sea que tengan un mes súper bajo como de actividades y demás, siempre tienen una o dos actividades. Y justamente en esta como que pequeña actividad que tuvieron, ellos dijeron que tenían muchas cosas o que tenían algo preparado juntos para el futuro, que estuvieran pendientes, que no les revelaran que no les revelaron o no les revelarán qué es, pero que estén muy al pendiente, Mochis, para sus futuros proyectos. Y aquí es donde yo también te digo, Mochis, recordemos que todavía no han revelado fecha ni nada al respecto, simplemente se están diciendo viene más proyectos Max Tool. Recordemos que también esta es una estrategia que usan las couple cuando van a tener cierto tiempo de pequeña actividad o de inactividad, para seguir emocionando a su fandom y que su fandom pues como que no se decepcione o no piense que ya no van a trabajar más, o para mantener emocionado a los seguidores, ¿me explico? Entonces siempre en cada entrevista que pueden dicen como que no, vamos a trabajar algo juntos en el futuro, estén muy al pendiente, como para mantener a su público ahí emocionado y con el feeling, ¿me entienden? Esto es lo que estaban experimentando con los shipeos, que cada día decían que eran reales, y miren lo que terminó: toxicidad masiva por abusar del shipeo. Y ahora los propios actores dicen que le bajen al shipeo, y yo como que, marica, el bus, si tú lo hiciste nacer, ahora lo quieres deshacer. Bueno, amor, ahora seguimos con la siguiente noticia, y es que la compañía de Mame subió un comunicado diciendo que por favor no usaran el hashtag Don't Say No Chapter 2 o Capítulo 2. Total, el hashtag para el segundo capítulo de la serie, porque querían que los hashtags en Twitter de lo que está pasando en Tailandia fueran más visibles y siguieran visibles. ¿Por qué? Porque la situación sigue igual, no ha mejorado y se han filtrado más fotos un poco fuertes de lo que está pasando, y donde siguen vulnerando muchos derechos humanos y vulnerando a muchas personas en las protestas. Entonces, Mochis, sigamos apoyando y llevando todo con su debido respeto, para que las cosas o el mensaje positivo o el mensaje que queremos llevar, para que lo que esté pasando en Tailandia sea visto y escuchado, llevémoslo bien. ¿Por qué? Porque si llevamos el tema mal o si sobreexplotamos el tema, se crean debates innecesarios, se crean hates innecesarios y se termina yendo al morbo y al amarillismo. Así que no. Eso no, Mochis. Queremos llevar un mensaje positivo. Queremos llevar que, o queremos llevar, lo siento, esta noticia a que se lleve, para que haya redundancia, a otras partes, para que todo el mundo note lo que está pasando allá y puedan ayudar. ¿Ok, Mochis? Y bueno, amores de mi vida, amores de mi melocotón, esto ha sido todo, Mochis. También, si quieres, me dejas en este videito preguntas, porque voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas. Mañana lo voy a grabar.
Porque Morchis, no sé, hace rato no hago uno, entonces quiero hacer un video de preguntas y respuestas para ver qué me quieren preguntar. Aprovechen, Morchis, aprovechen porque voy a responder todo, 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 todo. Así que aprovechen porque yo de vez en cuando es que traigo uno de estos videos, entonces aprovechen. Porque yo siempre termino respondiendo todas, así que aprovechen. Y por data, mi reacción al capítulo 2 de Don't Say No, voy a ver si la grabo en la semana que viene. O sea, ya mañana es domingo, la semana que viene, Morchis. Porque hoy y mañana voy a estar un poquito ocupado, así que veré cuando tenga tiempito, porque estoy como que un poquito ocupado, ¿sabes? Ayudando mudanzas, tú sabes. Entonces, denme chance. Los amo, los quiero. Hasta el próximo video.